Nervios, trabajo y mucho ensayo. Son las últimas horas de los preparativos del estreno del último proyecto de la compañía El Triángulo de Cuatro Lados, que lleva por nombre Crisis, el musical, una obra que ya tiene todo vendido para dos de las tres actuaciones programadas en el Teatro Insular de Arrecife. Y es que para las representaciones del viernes y sábado noche ya no hay asientos disponibles. Los que quieran acudir tienen su última oportunidad este sábado a las 5 de la tarde. Es un musical en el cual todo lo que es la historia es una historia original, escrita por miembros del Triángulo, en la cual se pretende dar un mensaje de optimismo dentro de los tiempos que estamos viviendo. Con esta crisis, darle un poco de un mensaje de optimismo, ¿no? Y echar frente a todos esos problemas que, a pesar de tenerlos, hay que saber solventarlos de alguna manera, ¿no? ¿Pero de qué va exactamente el musical Crisis? Que más de 100 personas de la comunidad lanzaroteña involucradas, trabajando como todos nosotros, única y exclusivamente.